Tras el histórico triunfo que protagonizó en las elecciones del 1 de julio, todos los ojos están puestos en Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, pues su aplastante victoria es una clara señal de que la sociedad mexicana busca un cambio. Una de las propuestas que más revuelo causó entre la población fue la de quitarle privilegios a servidores públicos, específicamente la de eliminar la cuantiosa pensión que reciben los ex-presidentes. De acordo com informação de distintos médios, López Obrador declarou que pretende cumprir com dicha promessa de campanha, pois ao presupuesto de sua administração para 2019 de ano incluirá os passados chefes do executivo. Em uma conferência de prensa que deu ao candidato de la coalição Juntos Haremos História para hablar de las prioridades legislativas de seu governo, López Obrador señalou, e ao presupuesto que vamos apresentar para 2019, de ano aparece la pensión para ex-presidentes, se suprime, eso se los puedo adelantar. El presidente electo resaltó que la pensión a los ex-mandatarios es un gasto que se revisa anualmente y que no está avalado por ninguna ley ni por la Constitución, por lo que su administración pretende eliminar dicho gasto desde el momento en que asuma el poder. Asimismo, señaló que los ex-presidentes, al ser funcionarios públicos, tendrán derecho a su pensión del ISSSTEY, de ser mayores de 65 años, podrán disfrutar de los subsidios para adultos mayores, los cuales prometió aumentar durante su campaña. López Obrador agregou que cumprirá esta promessa de que é um compromisso que riso com aquelas pessoas que votaram por él com a esperança de ter um governo mais austero. Com informação de Publimetro, El Diario, MXY, El Imparcial, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.